Vamos allá, vamos a darle un poquito a BioShock, al último BioShock, en realidad. Voy a bajarle un poco todo. Ahí. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? Hola. Bueno, no sé si puedo registrar este chisme. Nah. Se escucha music. Mano ensangrentada. Mierda. Bueno, esto es un faro, eso es evidente. ¿Para qué vale? Pues no lo sé. ¿Qué pinto aquí? Tampoco, la verdad. Acaba de comenzar. Un momento, esa tarjeta. Pero, ¿qué demonios? No sé qué cojones de toro pasa, la verdad. Ah, vale, se abrió aquí. Vale, parece que esperan que me siente en esa silla tan rara. Bah, pues nos sentamos. Es lo más normal del mundo. Y ahora... Prepárate, peregrino. Las ataduras están como medida preventiva. ¿Qué cojones pasa? Esto no puede ser bueno. ¡No, no, no! No. ¡Mierda! La sesión comenzará en 5... Aleluya, dice. El
los otros Bioshock era como una ciudad submarina y aquí es al contrario, ¿no? Una ciudad en lo alto de las nubes, algo así. New Eden. Okay. Bueno, gráficamente, evidentemente, no es un juego que sorprenda a nadie, pero bueno. Pensé que tenía algo más de gráficos, ¿eh? Pero sí que se le notan los años, la verdad. Es inevitable. Ah, de aquí salí. Salir de aquí. Vale, aquí ya estuve. Y diría que también. Oye, ¿dónde estamos? En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Creo que no. Creo que le tengo que volver a poner un poco más de sensibilidad, Sí, porque si no es muy complicado girar. Pero claro, es que así tiene como demasiada, un problema porque pasa invertir no pasa a tener muchísima hostia. Debería haber algún paso más intermedio. Este preciso día renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en Gundenmil, mas no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, mas no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, habría bastado. Si el profeta hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, mas no hubiera rezado por nuestra liberación, habría bastado. Si el profeta solo hubiera rezado por nuestra liberación, mas no nos hubiera guiado hasta este nuevo Edén, habría bastado.
Si el profeta solo nos hubiera guiado hasta el nuevo Edén. Aquí también es pause. Mas no hubiera expulsado a las víboras de Oriente, habría bastado. De Oriente. Si el profeta tan solo hubiera expulsado a las víboras de Oriente, mas no hubiera sufrido el sacrificio de su amado. No habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera sufrido el sacrificio de su amada, mas no hubiera expulsado a los Vox Populi, habría bastado. Bien. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Columbia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Columbia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? ¿Cuánto? Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor. ¡Lleno de Columbia! No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy... ¿Quién anda ahí? Traenos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. Abre la puerta ahora mismo. ¡Te lo dije! ¡No voy a hacerlo! ¡Ahora vete! ¡The Wick! ¡Oye, The Wick! Ese estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y ahogarlo. Le concedió una espada de oro. Que te encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy. El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire. Es verdad, sí. ¿Qué era? ¿Tóxica? ¿Esa maldita manzana o qué? El que cruzó el Delaware con espada llameante y alas de ángel. Echado de virtudes, un rebelde contra la ignorancia y la tiranía. Comparte conmigo tu sabiduría. Por la espada y el pergamino y la llave. Amén. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. Pues no, señor Rosiñol. Nunca he tomado ostras. Señor Rosiñol, seguro que algo podríamos apañar. Hola. ¿Qué tal? Un gran día para la celebración. El padre Comstock lo habrá previsto y planeado expresamente. Sobre el santo perdón de la estimada Lady Comstock. Oh, nuestra querida estatua. Madre del perdón. Creo que no logra captar al padre Comstock y su total y absoluto. ¡Déjate
tendrás que esperar como los demás, amigo. De momento no me está sorprendiendo nada, la verdad. Vida, tío. ¿Será por robar? No, no entiendo. Quiero acabar convertida en un personaje de Mecasé con un Vox Populi, ¿sabes? Allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia, stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop. Lutes. ¿Pero qué? Hagas lo que hagas. Que tengas un buen día. Hola. Y a mí. Puede levantar un semental de una tonelada en el aire. ¿Me creeríais? Bien, amigos, hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías. No son patrañas que oyes por ahí. No, señor. No, señora. Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremiah Fink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance. Sabéis que el profeta es justo. Sabéis que nuestro profeta es amable. Pues él ha pedido en persona... Señorita, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje. Tanto si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, caballo salvaje es justo lo que necesita. Encuentre al diablo, mi buen señor, y expúlselo. ¿Tiene lo que hace falta? ¡Ja!
Y ahí está el primer diablo. ¡El segundo diablo! ¡Está en racha! ¡Se van tres! ¡Tenemos un ganador! ¡Y tiene, amigo! Y recuerde, si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, Caballo Salvaje es lo que necesita. Bonita feria, sí, señor. ¡Boxáfonos, boxáfonos! Oigan su voz del pasado en el presente. ¡Di algo, hijo! ¿Qué es un boxáfono? Justo eso, un grabador personal de voz. Aclaremos algo, no pagaré por eso. Solo era una demostración. ¿Quiere poner de su parte por Columbia? Demuestre su habilidad de caza a Daisy Fitzroy y a los miles miembros de Vox Populi. Aquí tenemos a un valiente. Dispare a los Vox cuando aparezcan. Si acierta a suficientes, ganará un premio. Incluso le incluiré un extra si acaba con la anarquista Daisy Fitzroy. ¡Bien hecho, señor! No. Ah, pensé que me ponía otra vez. A todos los tiradores hábiles. Lo de ir solo por los aerocarriles lo inventaron los adolescentes, ¿sabes? Esos gorrones ni siquiera tenían las herramientas adecuadas. Bien, amigos. Hoy estoy aquí para deciros que estas cosas aquí entré. No son imaginaciones mías. No son Preparen sus memorias. Perritos calientes. Perritos calientes. Perritos calientes al rojo. Vale, pero no se distinguieron los otros. ¡Acérquese y vea al asombroso Candyman! ¿Es un hombre? ¿Has visto alguna vez algo así? ¿Cuatro sabores? Hola, marinero. ¿A qué puerto van a llegar? ¿Cualquiera en una tormenta? ¿Cómo sé por dónde tengo que ir, tío? Ese es un tema importante. Siento debilidad por esto del helado. Amigo, ¿le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal. Demuestre quién manda con posesión. Doblegará cualquier máquina a su voluntad. Caballeros, ¿quién se alzará en armas contra esos infieles? ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance. ¿Te importa dejarme pasar? La calle está cortada por tu seguridad. Prepara los fuegos artificiales de esta noche. Tienen suficiente TNT ahí para hacer saltar Pekín por los aires. ¡Otra vez! Está cortado. Tendré que buscar otro camino. ¡Alabado sea el profeta y alabada sea nuestra bella ciudad! Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos... Es una preciosidad. Por ahí es por donde solían pasar los inmigrantes, ¿sabes? Pero ¿cómo se van a sostener las casas en el cielo
con esos globos. Menuda fantasmada, ¿no? ¿Lo puedo tirar? Ahí sí. Pero me mataría, supongo. Llegué a pensar que no te podías tirar, ¿eh? Ok, aquí estuve antes. Esto es como ir hacia atrás. Pero es que si no, ¿por dónde voy? Aquí salía. ¿Has visto el periódico esta mañana? Ahora eres un libro. Me gusta Saltonstall, en serio. Dice que está por la fe. Uf, no contrates nunca a un artista. Son temer. Aquí no hay nada, aunque voy a mirar qué hay aquí, que brilla. Completo, bueno. Lo siento, la rifa está completo. Muy bien. Pues no sé qué coño hay que hacer. No pone nada. Idea, macho. Va.
vacío, vale. No se guarda, por lo que veo. Habla con el vendedor. ¿Qué vendedor? Sé que podía quedar mejor, ¿eh? Y el truco tarde. Habla con los vendedores. Bueno, ya te lo pone ahí. Con los avances científicos... ¡Perritos calientes! ¡Compren aquí sus perritos calientes, Alexander! ¡Gente a la luna! Preparen sus memorias, graben una cancioncilla, reciten poesía a su dama y reproduzcan... ¿Pero a quién le llama vendedores? Porque... estos son más bien feriantes. Este es como un punto de información, pero nada. Oigan su voz del pasado en el presente. Uno de esos. Con un solo susurro serán todo oídos. ¿Qué diablos venía eso? Quedado sin sales.
No entiendo nada, tío. Usa F para no sé qué. Igual. La verdad, no entiendo nada. Ah, claro, que se ve con esta mierda. Ya no me vende más. No tengo suficiente. No entiendo nada. No tengo como un inventario. Prueba a usar posesión con el revisor. Pero es que no tengo. Dame, dame. Reinicio punto de control, porque esto no hay quien lo comprenda, tío. ¿Qué diablos venía eso? Venga, dejadme pasar. Satisfactorio como esperaba. Venga, anímate otra vez, Sera. Supongo que así es. Vaya, mira a Erse. Parece perdido. A mí me parece estupendo. Mary, eres un verdadero escándalo. Esta preciosidad.
Otra vez esta. No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Pero se supone que no tendría que haber cogido un número 77. Oh my god, por fin algo de acción. Dame, dame euros, dame. Este no se le puede coger nada. Este tampoco. Por fin algo de acción, tío. Eurales. Esto está a los huevos de este sonido, tío. ¿Por qué suena así? Llevo un ratazo escuchando este sonido más raro. ¿Será un bug? ¿O será cosa del juego ahora mismo? No tengo ni idea, ¿eh? Voy a seguir jugando unos minutos más. Pero si veo qué tal... Es que no sé. Esto tiene que ser un bug o algo, ¿eh? Tuvo que ser un bug porque... Me extraña de cojones. Buah. Me extraña de cojones que no sea un bug.
¿Cómo me curo? Porque no especifica nada. ¿Cómo se dispara? Mola, ¿eh? Pero yo digo, no hay un inventario, de momento no. ¿Qué me da, tío? Ni idea que me dio. Muerto. Se sigue escuchando igual. Yo creo que esto es un bug, sinceramente. Joder, pero ¿de dónde, hostia? Ah. Hostia, pero ¿cómo jodo eso, tío? Lo voy a dejar por aquí de momento, ¿eh? Porque esto es un bug, tengo que salir y volver a entrar, porque si no es que se está escuchando siempre fatal. No puede ser que sea así el juego, vamos, ni de coña. Así que dejo por aquí el primer gameplay.